Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para todo. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar porque tú y yo estamos aquí para. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. Empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará. Estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Adoraré. Mis manos comienzo a levantar. Levanta tus manos al cielo. Mis cañas comienzo a soltar porque.

Y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. Con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar, porque estamos aquí para adorar, porque estamos aquí. Para para adorar. y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará porque estamos aquí para adorar. Buenos días a todos. Si sí, estamos aquí para adorarte, mi Señor. Gracias, gracias Señor, por esa alabanza tan hermosa que hemos escuchado, que nos recuerda que cada uno de nosotros fuimos creados para alabarte, mi Dios. Tú quieres nuestra alabanza más pura, nuestra alabanza más sincera, nuestra alabanza más honesta. Una alabanza sin condiciones, una alabanza sin prejuicios, una alabanza de espíritu a espíritu. Somos ministerio más que Vencedores, y ya estamos a jueves. Hoy es jueves 28 de diciembre del año 2017. Saludos mis hermanos en Cristo, saludos mis amigos. Saludos a todos aquellos que nos escuchan allá en México, en Common en Zelaya, San Miguel Allende, en el Distrito Federal, alrededor de todo el país de la República Mexicana, en Canadá, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en España, en cualquier otro lugar que sintonicen con este momento donde Dios nos habla a cada uno de nosotros, con este momento donde Dios nos da palabra de vida a cada uno de nosotros. Gracias que podemos estar aquí, es un gran privilegio poder compartir la palabra, gran privilegio poder utilizar la tecnología para conectarnos todos. Todos Gracias a Dios. Eh, hoy jueves vamos a meditar en lo que es el décimo y último mandamiento. Qué bendición pues que pudimos estar con estos estudios que Dios puso en el corazón para advertirnos de cómo Dios quiere que seamos, cómo quiere que nuestro carácter sea moldeado, cómo quiere que nuestro amor sea para el prójimo y nuestro amor para él mismo, cómo quiere que lo honremos a él. ¿De qué manera quiere que lo respetemos a Él? ¿De qué manera quiere que respetemos a nuestro prójimo? Y estos diez mandamientos, al seguirlos, sí, nos ayudarán a, a pelear la buena batalla, a mantener nuestra santidad. Santidad, eh, ya lo habíamos explicado antes, santidad es el apartarse de todo aquello que no le agrada a Dios. ¿sí? Eh, muchas veces esto de decir sos un santo es mal usado. Eh, pero la santidad cuando le decimos a alguien santo pelea tu santidad es eso que nos apartamos de todo aquello que no le agrada a Dios vamos a leer entonces el décimo mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 versículo 17 Éxodo 20 17 y cómo va el asunto de comprarse una Biblia <laughs> exhortamos a cada uno de nuestros radioescuchas que tengan su Biblia, que lean la palabra de Dios todos los días, porque Dios nos habla a través de este libro, Dios nos habla, Dios habla a nuestro espíritu, Dios nos da paz, da paz a nuestro espíritu cuando leemos de su palabra. Entonces vamos a leer Éxodo 20, 17. Siempre en la forma más simple para que todos entendamos. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo, de su Santo Espíritu. Y dice así: No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni su esclavo, o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca no codiciar el décimo mandamiento. Y vamos a leer, como siempre vamos a leer otros versículos en la Biblia que están conectados precisamente a lo que hemos leído, es como Dios confirma a través del nuevo, a través del antiguo testamento, Dios confirma su palabra. ¿Ves? Dios confirma toda la palabra. En otras maneras, cuando Cristo vino y confirmó todo lo que había en el Antiguo Testamento. No hay excusa para nada. Realmente, no lo hay. Vamos a leer en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Entonces vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Y dice así. Hagan, pues, morir todo lo que de terrenal hay en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría. ¿Ves? Vamos a leerlo de nuevo, Colosenses 3, 5. Dice que hagan pues morir todo lo que de terrenal hay en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea ávaro. Pues, entonces estamos poniendo énfasis ahí en esa parte donde dice que tenemos que mo morir con esos deseos terrenales, ni que seamos ávaros. En otras palabras. La codicia es aquello que crece en nosotros y de pronto nos enfocamos en algo bien específico. Yo puedo decir me gustan los los carros marca Tesla, ves. Estos carros son bastante diferentes a los demás, son pura electrónica, se manejan se manejan solos, sí. Me gustan mucho, en lo personal me gustan. Pero cuando yo digo yo quiero el carro Tesla de mi vecino. Cuando yo digo y soy más específico, yo quiero el de él. ¿Ves? Pues ya estamos nosotros codiciando algo. Yo puedo decir yo quiero un carro Tesla. Pero si ya me pongo más específico a decir yo quiero el de él. O si yo tengo ya. Hay personas increíblemente, hay personas que tienen 15 carros, 20 carros, 25 carros. He escuchado hasta 40 carros. Eso es eso es avaricia. Hay personas que dicen haber tenido todos los modelos Ferraris de la edad moderna, todos los modelos de los carros Lamborghini de la edad moderna. Entonces, en el tipo de trabajo que tienen les permite tener ese tipo de dinero para poder comprar esos carros. Pero realmente, ¿por qué necesitan tener toda esa cantidad de carros? Porque ellos tienen que mantener una imagen ante el público, de decir, tengo poder económico. Eso es malo. Es, no es malo tener dinero. El dinero no es malo, es la manera en que usamos el dinero, lo que es malo. Entonces, en Colosenses 3.5, ahí nos aclara que... Todos esos deseos terrenales de sobresalir, de mostrar poder, de que si soy un cantante o si soy un actor, yo tengo que demostrar que mi carrera me ha dado lo suficiente y tengo los materiales suficientes, tengo carros suficiente, tengo las carras, casas suficientes. Y si tengo una casa, tengo que tener lo mejor dentro de esa casa y si tengo carro, tengo que tener el mejor carro. Un Honda Accord igualmente te va a llegar. De un punto A a un punto B, a como te va a llevar un Lamborghini. Hay personas que dicen sí, pero yo quiero ir en estilo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene eso? Ninguna, ¿verdad? Entonces, esa parte de la avaricia, de tener más, más y más, esos son los deseos terrenales que habla Colosense 3.5 que tienen que morir en nosotros. Todos esos malos deseos, dice. Y dice que la avaricia es una forma de idolatría. ¿sí? Porque lo es. Estamos idolatrando algo. Hay personas que idolatran a sus carros. Le ponen nombres. Le, es mi niña, es mi bebé, es mi tal y mi tal. Wow, es un auto, es algo material, es algo que se va a destruir. Pero así es, cuando idolatramos algo. ¿no? Personas que dicen que viven por tener carros. Personas que dicen que viven por tener casas por todos lados. Hay personas que dicen que viven por tal cosa, tal cosa. Entonces, eso es lo malo. Vamos a leer ahora Proverbios 6, 25. Vamos a leer Proverbios, <coughs> disculpen, Proverbios 6, capítulo 25. Proverbios 6, 25 dice así, no permitas que su belleza encienda tu pasión, no te dejes atrapar por sus miradas. Este, esto es relacionado a los que idolatran a su esposo o a su esposa, o a su novio o a su novia, todo lo relacionado a lo que es otra persona. Pues, no permitas que su belleza encienda tu pasión. Y también es relacionado a la codicia. ¿Por qué? En el Éxodo 20:17 leímos cómo no podemos estar codiciando a la mujer de otro. Entonces, esto se aplica realmente a los dos. Como hombre no puedo estar codiciando a la esposa de alguien. Como mujer no puedes estar codiciando al esposo de alguien. Y codiciar, codiciar es cuando llegamos a esa etapa donde tenemos que tener a esa mujer, tenemos que tener a ese hombre. Y ciertamente hablamos claro siempre y yo en lo personal he escuchado a hombres decir, yo tengo que tener a esa mujer. Pueden haber 30 millones de mujeres en el mundo, pero la que yo quiero tener es esa. Pero esa está casada con alguien y el hombre dice, a mí me importa, yo quiero a esa mujer y me la voy a llevar a la cama. Eso es codicia, eso es lo malo. ¿ves? Si a Dios te dio una esposa, es con ella que vas a estar. Pero cuando llegamos a esa pasión tan negativa, tan fuera de lo que Dios quiere en nuestra vida, estamos cayendo en, eh, en un gran pecado. De esto es lo que habla eh, el mandamiento número 10. ¿Ves? A como hay mujeres que dicen, yo quiero tener a ese hombre. Yo tengo mi novio, yo tengo mi esposo pero no, yo quiero a ese hombre. Y si está casado, a mí no me importa. Vamos a hacer algo escondido. A ese hombre es el que yo quiero. ¿Ves? Por eso dice que no permitas que su belleza encienda tu pasión. Que no te dejes atrapar por sus miradas. ¿Ves? Entonces vivimos en un, un mundo lleno de muchas pasiones sexuales. Muchos ataques que recibimos en relación a lo que es el sexo, eh, de una manera bien desorganizada. No estamos diciendo que el sexo es malo, eso es para las personas casadas. ¿Ves? Personas casadas con temor a Dios, que se mantienen con su esposo, con su esposa. Pero aquí estamos hablando de aquellos que andan en adulterio, en fornicación. Adulterio es aquel que está casado y anda acostándose con otros. Fornicación es el que no está casado y tiene sexo. No está supuesto a tener sexo si no está casado ante Dios. ¿Ves? Vamos a leer acá otro versículo que es Romanos 13, 9. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 9. Y este dice así. Los mandamientos dicen: No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Romanos 13:9 nos recuerda el no codiciar: el no codiciar, no Codiciar. Vamos ahora a Primera de Timoteo 6.9. El libro de Primera de Timoteo 6.9. Y dice ahí: en cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. ¿Qué, qué clara es la palabra de Dios, vamos a leerla de nuevo. Primera de Timoteo 6.9, todo esto relacionado a la codicia. Dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Entonces estamos hablando que la codicia de ser rico, de ser millonario. Y lo hacen a cualquier costo. Vamos a hablar entre las dos partes. Muchas mujeres dicen, yo me voy a acostar con el jefe. Yo de alguna manera tengo que obtener un mejor salario. Y me voy a llevar a la cama al jefe y voy a hacer todo lo posible para que el jefe se enamora de mí. Y ya con eso yo voy a tener una mejor conexión en el trabajo. Voy a tener privilegios encima de otros. Y así sucede. Igual el hombre lo dice: si, si tengo una mujer que es jefa, vamos a hacer todo lo posible para encariñarme con ella, para que se enamore de mí y manipularla. Tengo que llegar a cualquier costo a ser millonario, no importando a quién en su paso. Muchos roban por esa codicia de ser, no, yo tengo que ver en mi cuenta de banco seis dígitos o más. Seis dígitos significa que ya llegamos a tener un millón o más de cualquier dinero. Si estás aquí, dólares, si estás en tu país, lo que sea, la moneda de tu país. Hacemos todas cosas insensatas, como dice la palabra, muchos deseos insensatos. Muchos hacen lavado de dinero. ¿Qué significa eso de lavado de dinero? Muchos se ponen a vender drogas. Y lo que ganan de la droga abren un negocio y dicen, para yo justificar el tener este dinero, voy a abrir un negocito por ahí y voy a decir que ese negocito me está dando todo este dinero y lo deposito en un banco. ¿Ves? Porque en este país hay cierta cantidad de dinero que podemos depositar sin declarar cómo lo obtuvimos. Discúlpame que no tengo la información correcta de cuál es la cantidad, pero una vez que pasas de esa cantidad tienes que dar ya algo y decir de dónde obtuviste este dinero. Entonces eso es lo que hacen mucho, eso es el lavado de dinero, eso es el decir, ok, si lo obtuve de manera ilegal y tengo bastante dinero, voy a decir que tengo allá un negocio en un, en un centro de compras y yay, eso es lo que me genera genera a mí este dinero. Y ahí es donde lavamos, por eso le decimos lavamos, porque ya, ya no se presenta como dinero sucio, sino que lo estamos presentando como un dinero ganado honestamente y lo depositamos en el banco. Todo eso es parte de los deseos insensatos, todo eso es parte de las consecuencias de tener esa codicia, de llegar a tener lo más, lo máximo. Y dice que estas cosas hunden a los hombres, lo llevan a la ruina, a la condenación. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que las autoridades se van a dar cuenta de esto. ¿Y, y qué resulta eso? Resulta en tiempo de una cárcel. ¿Ves? Y ahí donde viene la ruina, la condenación, la familia sufre. Todo por ese deseo sin incontrolable. Deseo incontrolable que tenemos. Vamos a leer ahora porque no, quiero leer estos tres versículos también. Mateo 6. Vamos al, al libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 6. Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6, vamos a leer aquí entre el 19 y el 21. Mateo 6, versículo 19 al 21, que dice ahí, no amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polía destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo donde la polía no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu corazón. pues qué hermoso este versículo que leímos. Donde Dios nos está diciendo, si tienes codicia de tener tantas cosas materiales en la tierra, despégate de eso porque estás amontonando riquezas que al final... Cuando tú mismo mueras, ¿a quién le van a quedar? Esas riquezas se acaban. Esas riquezas se acaban. Compras un carro carísimo, tienes un accidente, el carro se acabó. Compras una cara carísima, viene un fuego, se acabó. De eso, de eso es lo que Dios nos está advirtiendo. No estés amontonando riquezas en la tierra. Tampoco Dios nos está diciendo que seamos pobres. Te pedimos que, que, que con madurez escuches esta palabra. Dios no está diciendo que seamos pobres. Siempre que seamos inteligentes y tengamos una balanza de lo que necesitamos y lo que queremos. Una buena balanza entre eso. Siempre que quieras algo, mi amado hermano, pregúntate a ti mismo. Lo que yo quiero, eso es material. Es algo que yo necesito o que yo quiero. Pues, hay cosas que sí necesitamos. Yo puedo decir, yo quiero eh, un Cadillac Escalade. Que eso un, un, me gustan. Son unos, eh, unos carros de, bien bonitos. ¿Lo necesito? No, no lo necesito. Quiero. Es querer. Estoy en la codicia haciendo todo lo imposible para tener el K de la No, no lo estoy haciendo. Siempre es algo que me gusta. ¿Ves? Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otros ejemplos podemos dar? Muchas personas le gustan los relojes. ¿Será necesario tener un Rolex? No, no es necesario. Rolex es eh, una marca de relojes eh, tremendamente cara. Que okay, puede ir un Rolex, puede costarte 500 dólares, como puede costarte más de 45, 50, 60, 100 mil dólares. ¿Necesitamos un reloj de esa, de, de esa índole? No. Pero hay gente que sí dice eso. Hay gente que sí dice, no, si yo voy a tener algo, tiene que ser de la mejor marca, porque yo tengo que representar bien lo que yo soy y mi poder adquisitivo. Si yo soy de la familia tal y tal, Necesito tener tal y tal, porque mi familia no puede representarse de esa manera. Pues, esa es la codicia, ese es el amor a las pasiones terrenales, a las cosas terrenales que Dios habla. Dice, no, no construyas tesoros en la tierra, construyelos en el cielo. O sea que peleamos nuestra bendición, porque cuando nosotros peleamos la bendición, somos obedientes a Dios. Hacemos lo que Él quiere para nuestra vida. Estamos creando tesoros allá en el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios dice, vale eso es lo que realmente tiene valor por eso dice ¿cuántas personas invierten en seguridad? otra vez estaba viendo unas noticias eh, un hombre, un actor famoso dice que invierte cerca de 125 mil dólares al año en seguridad ¿por qué? porque no pueden andar solos sus hijos en las calles no pueden andar su esposa sola en la calle no pueden andar el solo en la calle porque él tiene temor de que alguien los asalte. Entonces, ¿ves? ¿Cómo el versículo se aplica? Porque los ladrones van a querer robarte. Cuando tú vives ese tipo de vida excéntrica, que donde tienes que tener de lo mejor y en abundancia, hay personas, bueno, que no tienen a Dios en su corazón y, lo, y quieren quitarte lo que tienes. Y ahí es donde viene todo ese temor. Ya no hay paz. Hemos sabido de dueños de negocios que son bien prósperos y dicen, yo no tengo paz. Imagínate, no, tienen paz. no, pueden tomar ni días laborales, eh, días libres. no, Personas que no, 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 y bien lo pueden hacer en el aspecto económico, pero no, no, hacen porque no, no, paz. Y ellos dicen, no, si no, me voy de vacaciones, lo primero que yo pienso es que alguien me está robando en mi robando Imagínate mi eso. Imagínate, qué, qué, qué terrible, ¿no? Y eso es lo que Dios está advirtiendo: de nada sirven esas cosas materiales en esta tierra. Si vas a estar viviendo de esa manera, de nuevo, no estamos diciendo que como cristiano, que como hijo o hija de Dios no vas a tener tu negocio, no, 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 no te confundas, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es: si estás enamorado de las cosas terrenales y llegas a ese punto donde está afectando tu vida espiritual, ahí es donde está lo malo. Bien puede ser millonario, bien puede ser hijo de Dios y ser millonario, pero no estar apegado a lo que tienes y utilizar lo que tienes para el bienestar de otros. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a leer ahora en Mateo 6, ahí mismo, en ese capítulo, pero el versículo 24 dice ahí, y nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Muchas personas que ni siquiera se acuerdan que existe un Dios, porque tienen, entre comillas, todo. Le dicen todo a todo lo que la tierra puede darle, a todo lo que este mundo les puede dar. A eso le dicen todo, pero tenerlo todo no es eso. Tenerlo todo es tener a Dios. Pero en esa confusión en que se vive. Le decimos todo. Tengo propiedades, dicen, tengo yates, tengo carros, tengo ropa, tengo joyas, tengo todo tipo de cosas, dicen, me siento victorioso, lejos de la victoria. Si no tienes a Dios no tienes absolutamente nada. Y esto ha sido comprobado, sí, mi madre, hermano. ¿Cuántas veces has escuchado que un fulano, sí, así le vamos a decir, para no estar mencionando nombres? que dice tenerlo todo, más sin embargo caen en depresiones. Que dicen tenerlo todo, más sin embargo caen en drogas, en alcoholismo. Que dicen tenerlo todo, más sin embargo hasta se matan, cometen suicidio, no tienen paz. ¿Por qué? Porque lo material no es todo. No lo es. Hace muchos años, antes de que nuestro Señor Jesucristo me encontrara, Estaba allá en Miami y por alguna situación relacionada a mi, a mi situación de migración andaba enojado. Uno de mis hermanos, íbamos caminando por una calle en Miami, me, me dijo, mira mira ese carro, yo sé que te gusta. Ese modelo de BMW. Sé que estás enojado por la situación que pasamos el día de hoy. ¿Crees tú que si alguien te regala ese carro en este momento te vas a sentir alegre, te vas a sentir gozoso? ¿Va a cambiar tu enojo? Y le dices no. Y me dice, ¿Y ¿por qué? Porque lo material no va, no va a sanar mi espíritu, no, no va a sanar lo que yo siento en mi alma en este momento. Lo material no va a hacer eso. Y esa era la verdad. Y en esos tiempos yo no buscaba a Dios, Cristo no me había encontrado todavía. Porque es la verdad. Lo material no va a cambiar tu vida en el sentido de que espiritualmente te vas a sentir fortalecido, sino que van a venir muchos ataques. Hay personas que han dicho el haberme ganado la lotería fue lo peor que me sucedió en esta vida. Muchos lo han dicho y es por eso que precisamente Dios dice no juegues a la lotería, no juegos de azar no son permitidos. ¿Por qué dice Dios eso? Porque él sabe lo débil que somos nosotros, que de un día para otro no teníamos nada, hoy siendo jueves, jueves la lotería, hoy en la noche alguien te dice te ganaste un millón de dólares, Dios sabe nuestras debilidades y Él sabe cómo de pronto, el día de mañana, muchos ya ni siquiera se congregarían en la iglesia, muchos ya ni siquiera se pondrían a orar porque dicen, y yo... yo un millón de dólares y yo tengo todo. Voy a comprar una carro, voy a comprar una casa, un carro, le voy a comprar ropa a mis hijos, a esto y esto y esto, voy a viajar, esto y esto y esto y esto. Y también vienen las deudas. Porque este mundo ataca a toda la persona que tiene dinero. Hay muchas compañías que saben quién es el que gana tal cantidad de dinero y están listos para ofrecerle todo tipo de cosas. Y si estamos mal espiritualmente, aceptamos todas esas cosas, nos llenamos más de deuda y cuando vemos terminamos en la nada. Por bueno, eso es que Dios dice, depende de mí, no de una lotería que te vas a ganar. Depende de mí. Dios es fiel. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe cuándo es que lo va a dar, porque Él sabe nuestras debilidades y no nos va a dar algo si sabe que somos débiles en alguna área. Él es perfecto en todas sus decisiones. En todas, absolutamente. Entonces, mi amado hermano, eh, ha sido realmente de bendición. No solamente, no solamente para usted, sino para mí también. El poder repasar lo que son los diez mandamientos. Tantas películas hemos visto, ¿verdad? Eh, me acuerdo, muchas películas relacionadas a los diez mandamientos. Eh. Pero Dios quiere que los entendamos, cada uno de ellos. Que no, no solamente sea aquello que hemos visto en una película, que Dios le entregó dos tablas a Moisés, allá en el monte Sinaí, y le dijo, estos son mis diez mandamientos. No, tenemos que entender cada uno de ellos. Y empezamos con el primer mandamiento, que, donde Dios dice, yo soy tu Dios. Yo, Jehová, Él se llama Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Dios, Él dice ahí, yo soy tu Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Después nos decía que no hagamos ídolos, no idolatremos a otras cosas que le llamamos dioses, a otras nombres que no han hecho nada por nosotros, no han dado su vida como Cristo la dio por nosotros, pero muchas culturas idolatran a otros y le dicen dioses, están miles de dioses. Eso es lo que Dios dice, no. Tu único Dios soy yo, Jehová. Después nos decía que no hagamos mal uso de su nombre, no andemos jurando en el nombre de Jehová. El otro mandamiento era que tengamos un día de reposo. Un día de reposo donde no hagamos ningún tipo de trabajo y lo dediquemos a Él, a Dios enteramente, a como Él mismo lo hizo cuando creó los cielos y la tierra. Descansó el séptimo día. Tenemos el otro mandamiento que decía honra a tu padre y a tu madre para que vivas bien y vivas una vida larga. Después decía otro mandamiento, no mates. No mates en el aspecto físico, no mates en el aspecto espiritual. Otro mandamiento decía no cometas adulterio, o sea, que cuando ya está el hombre y la mujer casada no puede tener relaciones pasionales. Con otra persona, otro mandamiento decía no robes, el otro decía que no digamos mentiras, todo tipo de mentiras para perjudicar a otros y a nosotros mismos también. Y vamos a hoy al, al décimo que decía no hay que codiciar nada, las pertenencias de nuestros prójimos, nada, mi amado hermano. Eh, mi amigo, estamos todos conectados en el Espíritu. Te voy a leer aquí en el libro de Filipenses. Puede que de pronto digas, pero qué difícil lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fíjate que Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no se pueda hacer. Él quiere que confiemos plenamente en Él para que se lleve a cabo lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿ves? No estás solo, absolutamente, no estás solo. En esto, Dios está contigo, está con nosotros. Te voy a leer acá. Filipenses 4. Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13, dice así. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé. Lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra, que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Eh, gloria a Dios, ese es el apóstol Pablo hablando, donde él claramente dice que él ha aprendido. Y eso es lo que nosotros, todos nosotros tenemos que aprender. A tener esa gratitud por lo que tenemos. ¿Ves? Porque él pasó todo tipo de penurias. Y él dice, yo sé lo que es vivir en pobreza, yo sé es lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. A tener de sobra, a como no tener nada. Y a tener esa fe, donde dice: A todo puedo hacerle frente. Pues es Cristo quien me sostiene. Qué bonito lo que dijo el apóstol Pablo, ¿eh? Y lo dijo con autoridad porque lo vivió. Mi amado hermano, siempre recuerda que nunca estás solo. No estamos tratando de minimizar tu dolor. No estamos tratando de minimizar la situación en la cual te encuentras. No estamos tratando de minimizar cómo está tu alma en este momento. No, no. Lo que te estamos. Lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para nuestra vida es paz en medio de la tormenta. Como hijos de Dios, Él está con nosotros. No nos abandona nunca. No nos abandona nunca. Él sabe el tiempo perfecto. Si alguna vez has visto una águila cazar, ella ve desde las alturas. Tiene una visión súper desarrollada donde puede por kilómetros ver a un ratoncito. Y ella puede estar en la cima de una montaña y vea ese ratoncito allá abajo. Pero ella ataca en el momento adecuado. No ataca así por así. Oh, ya lo vi, voy a atacar. No. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios trabaja de la misma manera. Él sabe el momento adecuado donde ese milagro va a estar en nuestra vida. Y a Él le agrada que mientras ese momento, mientras viene ese milagro, tengamos fe de que va a llegar el milagro. Y que vivamos seguros de que Él va a hacer la obra. Eso le encanta a nuestro Dios. Eso le encanta a nuestro Dios. Hemos leído todos estos mandamientos. Pongámoslos todos en práctica. Hagamos hasta lo imposible para ponerlos en práctica. Para estar listos. Dios viene pronto, Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene muy pronto por su iglesia y él dice que su iglesia, como lo hemos leído anteriormente, quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia que esté lista, preparada, preparada con amor por Cristo Jesús. No utilicemos estos versículos que hemos leído para atacar a nadie. Ayer hablábamos que esto vivimos en un, un hospital espiritual. Hay heridas que se van a sanar en menor tiempo, hay otras que se van a sanar en mayor tiempo. Todos tenemos algo que queremos que Dios haga por nosotros. Pero primero tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que tener fe. En Él, no solamente creer en Dios, sino tener fe en Dios, de que va a hacerlo. Vivir en paz. Él provee. Él provee. Lo he vivido yo. Él provee. Y realmente vale la pena, mi amado hermano. Si hay algo que tú quieres saber que vale la pena, es obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Y vas a ver cómo tu vida se va a llenar de gozo. Donde nada te va a afectar. Absolutamente nada te va a afectar. Porque sabes que el gran Jehová de los ejércitos está contigo. Dios está contigo. Qué hermoso saber que el creador de todo lo que tus ojos ven está contigo. Así que sigamos como filipenses. 4.11.13 nos describe donde el apóstol Pablo nos dice, he aprendido de todo, he aprendido siempre a alabar a Dios en medio de todo, en medio de todo. Vamos a orar en esta mañana. Recuerda que si tienes algún comentario, alguna petición, nos puedes contactar a través de nuestra página de Facebook, en Ministerios Más que Vencedores. Instagram, Ministerio, más que vencedores. Hoy vamos a tener eh, la oración vespertina eh, en vivo, por video, que sería nuestro horario eh, en el estado de Georgia, a las, empezando a las 8:15 de la noche. Para que de esa manera también puedas poner tu petición ahí. Y. Esto va a ser de gran bendición. Creemos, tenemos que creerle a Dios que todo va a ser diferente. Mi Señor, gracias. Gracias Señor por darnos esta palabra, estos mandamientos que han existido por muchos años ya. Varios siglos han estado existiendo estos mandamientos que tú le entregaste a Moisés. Y que todavía son válidos, todavía son válidos al día de hoy. Nos ayudan a vivir una vida santa, apartada de todo lo que no te gusta y no te agrada a ti. Gracias por cada uno de ellos, gracias por todos estos días donde hemos estado reflexionando en cada uno de estos diez mandamientos. Gracias por mover tu Santo Espíritu, mi Dios, y ministrar a todo aquel que ha escuchado todos estos días los diez mandamientos. Y podamos entender, te pido que a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, en tu misericordia, ministres a todas las personas que han escuchado estos mandamientos, a nosotros, a todos. Nadie está exento de esto. Todos tenemos que reflexionar, ver nuestras vidas, hacer cambios, dejar que Dios obre en nuestras vidas. No estar nosotros al mando de todos, sino que dejar que Cristo Jesús. Sea nuestro capitán, nuestro jefe, nuestro líder, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro todo, nuestra roca, nuestra fundación. Y de esa manera todo va a cambiar en nuestras vidas. Todo va a cambiar. Oh sí, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que ministres a todo aquel que vive bajo la codicia. Necesitamos todos despegarnos de las necesidades de este mundo. Nuestros jóvenes, nuestros niños, los adultos, todos nosotros no encontremos felicidad y gozo en lo material porque eso no demora por siglos de siglos. Eso se destruye, eso desaparece, eso es codiciado por otros, codiciado por ladrones, codiciado por todo tipo de situaciones donde no vale la pena tu palabra es clara y dice que si queremos tesoros que empecemos a crear tesoros ya en el reino de los cielos tu palabra también lo hemos leído que todos estos diez mandamientos se resumen en amor al prójimo tenemos que amarnos los unos a los otros y amarnos sinceramente no todos vamos a mostrar este tipo de amor de la misma manera no quiere decir que no amemos al prójimo Así que no seamos juiciosos en ese aspecto. Si uno lo hace de una manera, no significa que todos lo van a hacer de esa misma manera. Muchos lo demuestran con, con más acciones que otros. Muchos lo demuestran con más palabras que otros, pero igualmente amamos al prójimo. Gracias por todos aquellos que están poniendo un granito de arena para que este mundo sea diferente. No necesitas decir... Voy a donar 10 millones de dólares a la Cruz Roja. La Cruz Roja puede aceptar hasta 10 dólares. No necesitas decir, necesito darle de comer a 50 mil personas para sentirte bien con Dios. No. De pronto llegó alguien a tu casa y le dices de comer. De pronto llegó alguien a tu casa y le dices. Algo que tomar y saciar su sed, tú estás haciendo un cambio en este mundo. Así que Dios ve lo que hacemos, no en cantidades, pero cómo está nuestro corazón al hacerlo. Ayúdenos, mi Señor, a que la carne no gane esta batalla, que lo que nosotros hagamos día en día sea para satisfacer las necesidades del Espíritu, para satisfacer las necesidades que tú pones en nuestro camino. Dios pone tantas situaciones en nuestros caminos y Él quiere ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, de qué manera nosotros vamos a obrar. Tenemos que usar la palabra porque Dios nos ha dicho, no es solamente... Leer la voluntad que yo tengo para tu vida, pero también orar. El orar es donde viene la palabra. Pidamos correctamente, pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo Jesús. Y pidámoslos con fe. Y Dios va a proveer, Dios va a dar sanidad, Dios va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Queremos siempre reflejar mi Dios, la luz de Cristo, y precisamente lo que hacemos cuando obedecemos los diez mandamientos. Reflejamos esa luz, reflejamos que hay un Dios vivo que vive en nosotros, hay un Dios vivo que vive en nuestra familia, hay un Dios vivo que vive en esa casa. Cuando sentimos paz, sabemos que estamos viviendo en el amor de Cristo. Tenemos fe que Él va a hacer la obra. Que él es el que va a hacer la diferencia. Oh sí, señor, gracias. En nombre de Cristo Jesús, gracias mi Dios por ministerios más que vencedores. Gracias por todas las misiones que tenemos ahí en Centroamérica, en México. En nombre de Cristo Jesús, gracias por los amigos que tenemos. Gracias, mi Dios, por el hogar, por el carro, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Tú das lo que necesitamos. Y si nos bendices con más, ayúdanos, mi Señor, a no enamorarnos de lo material, sino que a utilizar esa bendición extra que nos das para bendecir a otros. Porque ahí es donde estamos reflejando el amor al prójimo. Si tenemos dinero en exceso, utilicemos para ayudar en la obra de Dios. ¿A cuántas personas le puedes dar de comer? ¿A cuántas personas le puedes ayudar con cierto número de cosas? ¿A cuántas personas la puedes sacar de problemas? Muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas, muchas necesidades en las misiones. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacerte fiel, ayúdenos a cada uno de nosotros a gozarnos en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, ayúdenos a cada uno de nosotros a no buscar lo que el mundo quiere para nosotros, porque el mundo nos quiere destruir, el mundo está regido por el príncipe que se llama Satanás, realmente no queremos apegarnos en codicia a lo que el mundo pueda ofrecer, queremos buscar los tesoros. Los tesoros que hay en el reino de los cielos. Oh sí, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor, por todo. Te pedimos siempre por todas las necesidades de tu pueblo, mi Señor, en tu gran misericordia. Te pedimos, mi Dios, sanidad, sanidad en el nombre de Cristo Jesús para remedios, Florencio, allá en Comanfor Guanajuato. Siempre te pedimos, mi Dios, por ella. Sabemos que estás haciendo algo sin igual, sin precedentes. Algo totalmente de bendición en la vida de Remedio Florencio, en la vida de su esposo, Enrique Álvarez, de su hijo. Te pido que lo sigas bendiciendo, que no falte nada en ese hogar, en el aspecto material, en el aspecto espiritual. Sabemos que su esposo, sus muchachos salen a vender. Te pedimos, Señor, en tu gran amor, que los bendigas, que todo lo que ellos salgan a vender se pueda vender. En el nombre de Cristo Jesús, que estén protegidos de actos de, 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 de vándalos, de criminales, no pueden hacer nada en contra de ellos cuando salgan a vender. Igualmente te pedimos por nuestra hermana Patti Pérez, que ya tiene su negocio. Protégelo en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, mi Señor Padre. Por su vida espiritual también. De que realmente el que da no es el negocio, sino eres tú, mi Señor Jehová. Que utilizas ese negocio para proveer. Y aún más. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por Francisco López. Sabemos que esa sanidad va a llegar. Sabemos que va a llegar ese día, ese día. No lo sabemos cuándo, pero cuando llegue ese día sabremos que el Dios vivo va a reinar en esa familia. Y ya está reinando. Sabemos que han habido cosas que la ciencia no puede explicar que están sucediendo en la vida de Francisco López. Lo sabemos y lo creemos. Estamos esperando ese día para que dé el gran testimonio de cómo Dios completó la obra en su vida. Y para toda la familia Olal de López, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ellos. Que el ángel de Jehová siempre campe en este hogar de la familia Olal de López, que se siente como aquella brisa que cae en medio de... La temperatura es caliente, de pronto comienza a llover y sentimos aquel confort en nuestro cuerpo. De esa manera, la bendición cae sobre la familia Olalde López. Oh, sí, Señor, bendecimos el nombre de Cristo Jesús a la señora Alma Felipe acá en Stone Mountain, Georgia. Pedimos sabiduría, inteligencia. Para aprender de todas las cosas espirituales, para aprender de más de Jesús, más de nuestro Padre Celestial. Que siempre tenga esas fuerzas necesarias para buscar de Dios, primeramente. Como lo dice la palabra, busca de mí, lo demás va a ser añadido. Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Siempre pedimos por Blanca Alcaraz para que la sanidad llegue a su pie, que su pie sane, que ese orificio se vaya y que lo demás que existe en su cuerpo se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad, mi Dios, la pedimos, no en nuestras fuerzas, pero en las tuyas. Nosotros no somos capaces de dar sanidad, por eso rogamos por misericordia. Esa misericordia esté con ella, con Blanca Alcaraz, para que reciba desde lo alto su milagro. Oh sí, Señor. En nombre de Cristo Jesús a todos aquellos que están bajo el efecto de drogas y del alcohol y que no encuentran esa salida, mi Dios. Misericordia para todos ellos, Padre. Que su fuente de alegría no sean los vicios. Que sino que seas tú el haberte conocido a ti, mi Señor. Cristo Jesús, te pedimos por todos aquellos que están tirados en las calles, atados a estos vicios, que puedan derrotar esa arma que el diablo está utilizando, pero derrotarla en el nombre de Cristo Jesús, porque han decidido que hoy va a haber un cambio en sus vidas. Oh, sí, Señor. Gracias mi Dios por todo lo que tú haces por tu pueblo. Gracias mi Señor por la manera que obras en tu pueblo. Oh mi Dios, bendice en el nombre de Cristo Jesús a la señorita Laura Sánchez Méndez allá en San Miguel Allende. Te pedimos que siempre la bendigas en el nombre de Cristo Jesús, dándole siempre inteligencia. Te pedimos también bendición para José Manuel Loyola y para María Remedios Loyola. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que ellos piden. Que primeramente, Señor, la necesidad de tenerte a ti como Rey de Rey, Señor de Señores. Que esa sea la necesidad número uno. Que ese sea el cambio número uno. El conocerte. Y el decidir que tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Para obtener esa vida eterna. Y lo demás. Lo demás es un paquete que va a llegar. Un paquete espiritual. Donde Dios va a proveer. Va a sanar. Sí, señor. Gracias, mi Dios, te pedimos por todos los sectores acá del Ministerio Más que Vencedores. Gracias por todos los sectores de Loganville, Lawrenceville, Snailville, Tucker, Norcross, Smyrna. Si sí, se me olvida uno, perdón, no es mi intención. Bendice a todas las áreas, Señor, del ministerio más que vencedores, porque estamos lidiando con almas y las almas no nos no pertenecen a nosotros. Las almas son tuyas, mi Señor. Te pedimos que nos ayudes a cuidar de las almas que nos has entregado, a saber mostrar el amor de Cristo a cada uno de ellos. A no solo mostrarlo cuando nos reunamos en la congregación los viernes o los domingos o los miércoles o cualquier otro día, sino mostrarlo todos los días a utilizar las herramientas que tenemos disponibles, que tú nos has dado, para conocer más a nuestros hermanos en la fe. A establecer relaciones que demoren por años, relaciones que han sido construidas en el amor de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por siempre hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias por esta radio, por este medio donde podemos comunicarnos, donde podemos estar unidos en el Espíritu. Gracias por este día tan hermoso, hoy, diciembre, jueves, diciembre 28 del 2017. Bendiciones en todo lo que vayamos a hacer en este día y lo, haga, lo hagamos con gozo para Dios. Ayúdenos a cada uno de nosotros a apartarnos del mal, a sembrar siempre el bien, sin mirar a quién. a ser buenos, a ser mejores día en día, a no juzgar. Todos estamos peleando la buena batalla. No necesitamos agregar más cargas a nuestra vida espiritual. Necesitamos la ayuda de todos para sobrellevar esas cargas y seguir en victoria. Gracias mi Dios por intervenir en los matrimonios que estaban a punto de divorciarse. Pero tu mano, tu presencia, tu amor hizo cambios en el corazón de estas parejas y decidieron seguir unidas. Gracias por ser la roca en los matrimonios. Gracias por ser la roca en el amor de los hijos con sus padres. Gracias por ser tú la roca donde nuestros pies están firmes día en día. Qué gozo saber que nos agarras de la mano. Y caminamos juntos con Cristo Jesús hasta llegar allá al reino de los cielos. Si alguien ha escuchado, nos está escuchando, y aún no ha declarado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la palabra dice que cuando tú escuchas a Dios, el cambio es el, ese mismo día a esa misma hora. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu boca y decir, me arrepiento, he entendido que sin Dios no soy nada, me arrepiento de lo que he hecho, he entendido que estoy viviendo una, una vida incorrecta, una vida donde no, que no te agrada a ti, mi Señor, pero desde hoy va a haber un cambio. Puede que no entienda todo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que decidamos que haga ya un cambio y que dejemos que Dios comience a orar en nuestra vida. Abre tu boca, mi amigo, mi amiga, que escuchas y di. Yo quiero que Jesucristo viva en mi corazón. Yo voy a cambiar. Yo voy a buscar de tu presencia. Voy a dejar de trabajar en mi sudor. Sino que dejar que tú seas mi rey, mi salvador. Y ahora en adelante voy a seguir una vida que te agrade a ti. Voy a buscar ayuda donde Dios la disponga. Y todo va a cambiar en mí. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Dios me los bendiga a todos. Y vamos a estar hoy a las 8 y 15, a partir de las 8 y 15 de la noche, en la oración vespertina, con el video también en vivo por Facebook. Dios te bendiga.